Bueno, hay tres cosas que me molestan sobremanera que digan de mí y del periódico en general. Bueno, la primera es que soy una mala persona. Esta te la dicen mucho y la gente no me conoce, o sea, pero dicen que soy mala persona. Que mi periódico es un copia y pega. A ver, mi periódico da todas las semanas una noticia en exclusiva. O sea, quiere decir esto que no la da nadie más. Y mi periódico ha dado otras noticias incluso antes que medios de comunicación provinciales que son diarios. O sea, que un semanario de una noticia de un diario y bueno, dice muchas barbaridades, pero hoy os voy a ser, bueno, siempre he sido sincero, pero os voy a decir, bueno, hay mucha gente que me toma por tonto y sí, puede que sea tonto y hoy voy a hablar de anuncios que he perdido por tonto. El primero, Embutidos Rodríguez. Embutidos Rodríguez, siguiendo la tradición, una gran empresa que, como habéis visto en el adelanto, se anuncia todas las patronas, en la Valleza hoy no. ¿Por qué perdí yo la publicidad con Embutidos Rodríguez? ¿O por qué Embutidos Rodríguez nunca se anuncia con nosotros? Bueno, esto ya lo he dicho en algún episodio, lo que pasa. Bueno, no lo he dicho claramente, pero bueno, vamos a decirlo. Claro, lo desvelé o lo dejé entrever. O sea, yo fui. A mí me mandaron, mira, esta vez era un copia y pega de subdelegación de gobierno. Una nota de prensa oficial de subdelegación de gobierno en León, o sea, la oficina de prensa de la Guardia Civil, mandó por fax a este periódico, a La Bañeza Hoy, una nota informándonos de que había habido un robo en la fábrica Embutido Rodríguez. Yo fui con mi coche, un 205 en aquel entonces. Y a 200 metros de la fábrica, al otro lado de la acera, en un camino agrícola, paré y me puse a hacer una foto. Y había unos obreros en Embutidos Rodríguez, no sé qué estaban haciendo, la valla, que me vieron y pensaron que yo era el ladrón que había vuelto. No sé, hay que tener un ladrón va a volver a. Y tomaron el número de la matrícula de mi coche y se lo dieron a la Guardia Civil. Epa. Que yo pensé que cuando se agacharon me iban a lanzar piedras al coche, o sea, que me lancen piedras o que no quieran que haga una foto, esto es muy habitual con los periodistas. La gente que no sabe qué es periodismo, pues hay gente que se dedica a cortar y pegar noticias de verdad, pero yo incluso para una noticia de subdelegación de gobierno fui a hacer una foto. Yo pensé cuando se agacharon los obreros al suelo que iban a coger piedras y que me iban a, pues esto, a lanzar piedras al coche y me marché de allí. Luego resulta que se habían agachado a coger un trozo de cal para anotar en el suelo, en el asfalto, el número de la matrícula de mi coche, que se la dieron a la Guardia Civil investigó y le dieron. Apareció alguien, me llamó a mí, alguien que se identificó como gerente o alguien o un alto cargo de Embutidos Rodríguez y me dijo que si no publicaba la noticia, porque aquí hay una censura, vamos, no se pueden publicar robos en La Bañeza, es tabú, o sea. Publicar robos es tabú y hacer una foto a un coche policial es tabú. O sea, me pueden agredir y intimidar y amenazar y la gente, la policía. O sea, estas son las vicisitudes con las que se encuentra aquí un periodista en esta ciudad. Tú vas a hacer una foto, aparece un coche patrulla, me pueden cachear el coche, me pueden registrar, me pueden intimidar. Me han ocurrido en innumerables ocasiones. Y bueno, ya os contaré en algún otro episodio, pero a esto no es a lo que iba hoy. Bueno, pues me dijo que me podía poner publicidad si no publicaba la noticia. O sea, y yo elegí, a ver, yo puedo ser tonto para ti y para todo el mundo. Yo elegí entre publicar la noticia, dar la información o tener dinero. Bueno, hay gente que se quedó con el dinero, yo di la noticia. Que habían entrado a robar a la fábrica, sin más. Con Talleres Migueles lo conté en el episodio de la Coral del Milenario, no hace falta que lo repita, fue un malentendido. Yo defendía la coral, el de Talleres Migueles entendió que criticaba a su amigo, el tenor Javier no, Alonso, me parece que es, y yo lo que defendía era que si el tenor había podido actuar en la iglesia de Santa María, pues la coral podría haber hecho su ciclo de otoño coral exactamente igual, tal como estaba anunciado. Esto tenéis el vídeo por aquí, el de la coral. Vale. O sea, yo perdí el anuncio de Talleres Migueles, que se me podía haber anunciado durante 22 años, a 50 euros cada anuncio, pues por tres o cuatro veces al año, en Navidad, Semana Santa Patrona,
pues 150 euros cada año, pues por 10 años, 1.500, ¿no? He perdido dinero por dar la información y por apoyar a la Coral del Milenario, porque me parecía un trato discriminatorio que no la dejas cantar a la coral, la coral de nuestra ciudad, y no la dejas cantar en la iglesia, igual que se dejaba cantar al tenor. Yo no es que no quisiera que el tenor Javier Alonso no cantara, no, no, no. Esto me lo entendió el del taller. ¿Me lo entendió mal o no me entendió? Entonces, como no me explique Asperger, pues me dijo, no te pongo el anuncio más, y no me lo he vuelto a poner. Y el tercer anuncio, he perdido muchos más anuncios, ¿eh? Bueno, pues una vez por un vídeo aquí en YouTube, una fisioclínica, se me dio de baja, en la guía médica, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, quizás el que más dinero me daba, porque estoy hablando de anuncios importantes, Rodríguez podía hacer, antes que no he hecho publicidad en el diario León y en medios de comunicación nacionales. Bueno, también con Luengo, me acuerdo yo por publicar una carta al director de una señora de Bilbao que compró alubias de Luengo y luego resulta que no eran de La Bañeza, sino eran de Argentina o de México, no sé de dónde. Pues también se me buscaron y me borraron la suscripción del periódico. Yo qué sé, lo pone en la etiqueta, ¿a mí qué me dices? Si pone envasadas en Argentina, o sea, están envasadas en La Bañeza o en Riego y son de Argentina. Pues son de Argentina o de México, de donde sea. Bueno, y luego tampoco se ha anunciado, igual por eso se anuncia en el otro periódico. Y bueno, para terminar, Hotel Bedunia, por ejemplo. Hotel Bedunia era amigo de mi padre y me lo van anuncios grandes, de 250 euros, igual para la patrona. 150 el resto de veces al año, anunciaba incluso el cotillón de Nochevieja, o sea, unos 600 euros al año de publicidad del Hotel Bedunia. Que perdí, por gilipollas. Mucha gente que estará viendo el vídeo hoy dirá, por gilipollas. Y digo, bueno, pues los perdí por gilipollas. Pero, a ver, hay dos balanzas. Como he dicho el vídeo de la Dirección General de Tráfico criticando al director. La DGT dijo recaudar con los radares de tramo o... la seguridad de los conductores a la hora de efectuar un adelantamiento, que puedan rebasar 20 por hora el límite de velocidad absurdo, ¿no? Pues la DGT se quedó con el dinero, recaudar. La seguridad de los conductores le importa un bledo, ¿no? Pues yo decidí, ¿doy la noticia o me quedo con la publicidad? Y yo di la noticia. ¿Cuál era la noticia? Que hubo una intoxicación alimenticia en una boda, o sea... Celebraron una boda y no sé cuántas invitados de la boda, pues les entró cagalera. Desde entonces, lógicamente, el hotel no se me anuncia, ni me compra el periódico, ni nada. Y éramos, bueno, mi padre y el... Ahora está el yerno, ¿no? Pero el dueño eran muy amigos desde la escuela. A ver, antes que nada, antes de la amistad, antes de todo, está la información. Y si pasó, pasó y yo lo cuento. Y si me pongo a mal contigo porque contar algo que ha pasado, pues yo cuento lo que ha pasado. Y si pierdo dinero, pues pierdo dinero. Una de las cosas que me dice un amigo mío que me animó a hacer esta serie de vídeos, o bueno, estábamos hablando de no sé qué, que Luis el bombero, fue esto. Y yo siempre le he dicho, mira... No tendré el anuncio de Embutidos Rodríguez, siguiendo la tradición. No tendré el anuncio del Hotel Bedunia. No tendré el anuncio de Migueles. No tendré el anuncio, yo qué sé. Bueno, del Bermar, el Bermar no se me anunció porque publiqué que hubo una redada una vez allí de la Guardia Civil con las chapas. Una partida ilegal. Yo creo que culpa tengo. Esto creo que lo comenté pormenorizadamente en otro vídeo que lo llamo Hoteles. Bueno, a ver... El Bermar o el Mirador del Hermitage da 3.000 euros igual a Ibañeza para anunciarse, y a mí cero. Bueno, pues si te entraron, si te fue la Guardia Civil y te hizo una redada, yo publico que le fue la Guardia Civil y te hizo una redada. Y si tú no me quieres dar publicidad porque yo publique una noticia que es verdad, pues yo no voy a callar la noticia. A ver, lo siento. Hay unas cosas que se llaman honestidad, integridad, valores. Y yo no me vendo por dinero. O sea, periodismo es periodismo. Que me cuesta mi dinero de mi bolsillo comentar las noticias de la ciudad. Pues me cuesta dinero. Pero yo doy las noticias y cuento lo que ha pasado. Y si ha pasado esta serie de sucesos, que han pasado estos robos, estas operaciones policiales, estas redadas, este malentendido con la coral o cacicada que le hicieron. A mí me parece que fue...
discriminación. Vamos, no te dejo actuar coral de la Iglesia del Salvador en la Iglesia de Santa María, pero dejo al otro. ¿Por qué? No sé. Pues porque yo no quiero pensar que eran rencillas entre curas. Bueno, y yo, como os hablaba de Luis, él me decía, no sé qué hablamos del otro día, él duerme muy tranquilo, yo duermo muy tranquilo. Él sabe que lo hizo bien por la bañeza, pues igual de bombero, trabajando, dándolo todo. Y yo sé que lo he hecho bien por la bañeza. O sea, yo, una de las... Me podría dormir menos tranquilo, sabiendo que he hecho algo mal o que... No sé. Pero prefiero ser pobre pero honrado. Y la honestidad por delante. Y si... Me ha costado dinero a mí dar una información, aunque luego digan que las copio y pego todas. Mira, todas estas noticias creo que han sido exclusivas de La Bañeza hoy. Bueno, la de la Real Verbal la puso en el Diario de León, o sea que... pues bueno, si he perdido dinero, he perdido dinero. Pero la ciudad ha estado informada y se ha enterado de las noticias y se ha enterado de todo lo que ha pasado. Y yo nunca me he callado en ninguna noticia porque alguien me haya prometido publicidad. Incluso he perdido publicidad, sabiendo que iba a perder publicidad, por publicar una noticia. Pero el periódico no es para ganar dinero. Hay otros periódicos que sí, que están para ganar dinero por publicidad y ponen lo que ponen y dejan de poner lo que dejan de poner. Y yo lo he puesto todo. ¿Que soy más mala persona, mejor persona? No lo sé. Pero yo duermo tranquilo. Pobre, pero honesto. Muy buenos días.